Vivo sigue sorprendiéndonos con prototipos y teléfonos interesantes, y después del Vivo X20 Plus UD, que fue el primer celular con lector de huellas integrado en la pantalla, la empresa presentó el Vivo Apex. Ten en cuenta que este sí es puro prototipo y no se espera que esté disponible pronto, pero este sí que casi es un celular de pura pantalla, con biseles de solo 1.8 mm y un bisel inferior de 4.3 mm. Esto sin duda que lo hace ser muy atractivo, pero debido a esto la empresa tuvo que esconder la cámara frontal y la ubicó en el borde superior para que aparezca y desaparezca cuando la necesitas o no. Es cierto, esto también hace que tengamos que tener cuidado con una parte más del teléfono, para que no se vaya a romper, pero nuestras pruebas funcionó bien. Otra novedad importante es que el lector de huellas está integrado en la pantalla, pero ahora tiene un área mucho más grande que el teléfono anterior, facilitando el acceso para que no necesites tanta precisión para colocar tu dedo en un área específica. Esta función permite hacer una doble verificación de huellas, con dos dedos a la vez. Otro cambio que la empresa tuvo que hacer por los pequeños biseles en la pantalla es que integró los sensores de proximidad detrás de la pantalla OLED, y en vez del auricular, el sonido se reproduce usando la pantalla y los marcos del celular. Para el altavoz, el Vivo Apex tiene bocinas en la parte inferior. Su marco de metal y curvas se parecen mucho al Essential Phone, pero este no tiene la lengüeta, tiene menos biseles y tiene un conector de audífonos. En cuanto a especificaciones, el Vivo Apex sin duda que es un celular de alta gama, que por ahora sigue siendo un concepto, pero nos gustaría ver pronto en el mercado.